Hola amigos, ¿cómo les va? Vamos a platicar con ustedes la edición de Eco Rock del pasado 7 de mayo. Pero fíjense que hubo una situación porque hay una leyenda en el periodismo impreso de que a veces hay unos duendecillos que hacen travesuras, y entonces resulta ser que el impreso de la jiribilla, en lugar de salir el domingo 8 de mayo, salió el domingo 15 de mayo, el Día del Maestro aquí en México. Y como pues es importante para mí que ustedes vean cómo es el periodismo impreso y cómo es el periodismo virtual, como lo conocemos hoy en día, pues me aguanté. Entonces vamos a platicar con ustedes cómo está integrada la edición de Eco Rock para que ustedes, que en el momento que tengan a bien, entren en la página de Facebook y pues con toda la calma del mundo, como siempre les digo, vean todo lo que ahí se tiene, que la verdad de las cosas pues es bien satisfactorio, así es de que vamos a empezar. Y bueno, miren, como ya ha sido notorio, empezamos en esta ocasión con el aperitivo musical, que se trata de una rola de 1969 de ese grupazo del soul, Temptations, que se llama Cloud Nine, nube número 9. Esto fue en punto de las 10:50 de la mañana, y a partir de las 11 de la mañana pues se inician las publicaciones de los colaboradores de Eco Rock, y comenzamos con esta fotografía de impacto de Aleida Gatell, que pues es una maestra, una joven maestra, como yo le digo, de vanguardia, que tiene muchas aptitudes, entre ellas la fotografía, pero también escribe, y pues ella escribe unos microcuentos. Así es de que para esta foto escribió un microcuento que dice lo siguiente: entonces el árbol decidió cobrar vida, se vistió de lila y se enamoró del fresco viento. Con este microcuento, Aleida le da un gran marco a esa foto. Luego viene de las fotos de impacto de Kevin Ricardo, esta que es un acercamiento de una bellísima flor con un colorido estupendo. Más adelante, nuestra amiga Karen Stever desde Canadá nos comparte un cover. Normalmente hemos transmitido las canciones originales de Karen, pero en esta ocasión ella hizo un cover. O bueno, ya lo había hecho hace algún tiempo. Yo cuando lo vi, como me gusta la producción de esta chava, pues dije, pues vamos a poner un cover de Karen. Y en este caso es un cover de una rola de Tommy Lee, Talk Me Off the Ledge. Y Tommy Lee, bueno, pues es el baterista de Motley Crue, ¿verdad? Ya hemos platicado de ese grupo. Luego viene el debut de Rosario Valerio, que también se dedica a la elaboración de cuadros en stencil, y ella pues, a ver, vamos a hacer un porque se interrumpió la música, a ver. Ahorita les voy a decir por qué no vamos a poder escuchar todo el álbum completo del que vamos a hablar. Entonces les decía, Rosario se une a los colaboradores de Eco Rock y nos presenta este excelente cuadro en stencil, pues ni nada más ni nada menos que de la grandísima Janis Joplin. Y luego, pues ya para cerrar la edición,
viene la narración del álbum de un gran pianista de jazz que pues tiene un gran acervo de discos en su haber, y yo comparto con ustedes, ya saben, en esta etapa, con el pretexto de la portada, pues este álbum de Ramsey Lewis, que se llama precisamente Tequila Mockingbird. Entonces, pues quiero irles narrando la edición de Cirrus Minor, para que, si ustedes tienen a bien, pues más adelante, con toda la calma del mundo, entren en el sitio de Cos Rock y ahí pues vean todo lo que hay. Afortunadamente, pues ha tenido una gran aceptación. La semana pasada llegamos a un alcance de más de 1.333 personas, lo cual pues es padrísimo para un sitio de esta naturaleza. Y ya tenemos más de 200 fans. Diariamente, a partir de esa semana, se han estado incorporando chavos, y pues qué bueno, me complace mucho porque con ellos comparto pues todo este aspecto del rock, ¿verdad? Cómo se inicia en esa época de los 60, 70. Y bueno, pues es un proyecto que yo tengo a largo plazo, que pues seguramente irá madurando. Bueno, entonces hablemos de En Cirrus Minor, del álbum de Ramsey Lewis, Tequila Mockingbird. Fíjense que pues normalmente hemos hablado aquí acerca de grandes grupos de rock, pero en la edición anterior pues me enfoqué a un artista que es Jean-Luc Ponty, que está más bien enfocado al jazz, pero que ha tenido una gran influencia en el rock. Y entonces hace tiempo yo escuché un álbum de un cuate que se llama Ramsey Lewis, y resulta ser que ese disco se llama Don't It Feel Good, no se siente bien en español, el cual más bien está enfocado al funk y al soul, aunque tiene mucho de jazz fusión. Y yo aquí les pongo una liga de una rola que se llama What's the Name of This Funk, Spider-Man. Es un nombre un tanto cuanto chistoso. ¿Cuál es el nombre de este pesado hombre araña? Así es de que yo tenía la idea de que Ramsey Lewis, en ese momento, pues era un artista que se dedicaba al funk y al soul. Conforme me piqué con sus discos, me di cuenta que en realidad se trataba de un gran pianista de jazz, pero que había evolucionado a otro tipo de música, o más bien la había fusionado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, miren, luego de haber conocido y escuchar otros de sus álbumes, como les decía, yo tenía Ramsey en otro concepto. Así que me pasó al revés de lo que sucede generalmente cuando conoces a un artista. Es decir, primero conocí su obra más reciente en ese momento y luego me fui a sus antecedentes musicales. Así que vemos entonces parte de su biografía. El 27 de mayo de 1935 nace en la ciudad de Chicago, Illinois, en la Unión GABA, el pianista de jazz cuyo nombre es Ramsey Lewis. Si todo sale bien, ya que pareciera que desde 2015 la música moderna contemporánea se viste de luto a cada rato, y lamentablemente 2016 sigue con esa mala racha. Por ejemplo, hace unos días nos levantamos con la noticia del fallecimiento de Prince a sus 57 de años de edad, quien en realidad pues estaba joven, ¿verdad? Y bueno, pues si todo sale bien, esperemos que Ramsey no tenga ningún percance, Ramsey Lewis muy pronto cumplirá 81 años de edad. Y resulta ser que Ramsey Lewis sigue en activo, tanto dando conciertos como conduciendo su programa de radio, del cual también les platicaré un poco más adelante. Ramsey fue introducido en la música por su padre,
quien dirigió el coro de una iglesia en Chicago, y en ese momento él conoce o escucha a músicos jazzistas de la talla de Duke Ellington y Art Tatum. Edward Kennedy Duke Ellington fue un compositor, director de orquesta y pianista estadounidense de jazz, que nació el 29 de abril de 1899 y falleció el 24 de mayo de 1977 en Nueva York. Art Tatum nació el 13 de octubre de 1909 y falleció el 5 de noviembre de 1956. También fue un pianista estadounidense de jazz y, al igual que el Duque, también está considerado como uno de los más importantes músicos de la historia del jazz, y es especialmente reconocido por su virtuosismo en el piano y sus improvisaciones creativas. Así que los puntales de Ramsey Lewis, en lo que al piano de jazz se refiere, son de gran magnitud. Vamos a seguir a continuar con la música. Ya cargó. Bien, Lewis comenzó a estudiar el instrumento del piano cuando tenía tan solo 4 años de edad, bajo la dirección de Dorothy Mendelssohn. ¿Le suena ese apellido en música clásica? Bueno, Lewis le atribuye a ella la gran influencia que tuvo sobre su desarrollo, puesto que le permitió descubrir la obra de compositores clásicos como Bach, Chopin, Haydn, Brahms o Beethoven. Más adelante, o sea, ya cuando Ramsey ya había crecido un poco, acompañó tocando el piano al coro en los servicios dominicales en la iglesia que dirigía su señor padre. A la edad de 15 años se unió a un grupo de jazz llamado The Clefs, un septeto que tocaba en fiestas y bailes, por lo que al conocer otros estilos o géneros musicales que en esos festejos se tocaban, seguramente hizo que Lewis se interesara por un sonido más ágil. Así que cuando The Clefs se separaron, Ramsey formó el Ramsey-Lewis Trio, con el bajista Eddie Young y el percusionista Red Holt. El trío se convirtió en un referente en la escena del jazz de Chicago, que los lleva a firmar un contrato con Chess Records, lanzando su primer álbum, Ramsey Lewis and His Gentlemen of Jazz, en 1956. Lewis y su trío continuaron grabando y haciendo giras frecuentemente durante varios años, construyendo así una considerable audiencia entre los aficionados al jazz. Hasta que en 1965, gracias a que graba una versión de una pieza musical en un concierto de jazz en Washington titulada The In Crowd, Chess Records la publica como una sola al aparecer en un sencillo de 45 revoluciones. O sea, en esa época había unos disquitos, los LPs, bueno, pues son grandes. Aquí está el que estamos narrando ahorita. Y bueno, pues había unos pequeños que nada más tenían dos o hasta mucho, cuando mucho, 4 rolas. Y en uno de esos discos seguramente es donde aparece The In Crowd. Y gracias a ese single, esta rola se convierte en un éxito del pop muy importante. Tan es así que Lewis gana su primer disco de oro. Y además gana un premio Grammy a la mejor interpretación de jazz. Yo aquí en la rola, gracias por los corazones, bienvenido Tocayo. Yo aquí les pongo una liga donde ustedes pueden apreciar esta rola de In Crowd. Cuando Ramsey pues sigue evolucionando, más adelante, Tocayazo, más adelante publica una rola que se llama Hang On Sloopy, que también les pongo ahí la liga de YouTube, y del otro lado tiene una que se llama Wade in the Water. Aquí hago un paréntesis con motivo de que esa rola de Hang On Sloopy, por allá en esa época en México, en la época de los 60s a los 70s, ocurrió una especie de boom con muchos grupos rocanroleros musicales, rocanroleros mexicanos musicales,
que cobereaban muchos de los éxitos del rock and roll en inglés. Lo interesante del caso es que, más que traducir y adaptar las letras, lo que hacían era aprovechar la música, ponerles letras, por así decirlo, mexicanizadas. Y esta rola se tituló en español Hey Lupe. Fíjense qué diferencia. Uy, qué mala onda, pero pues aquí está la señal bien, tocayo. Si no, después te pongo la liga de YouTube del canal, ¿eh? Bueno, entonces Hey Lupe fue un hitazo en esa época. Y fíjense que en esa época la televisión en México era en blanco y negro. Y entonces ahí había un programa que se llamaba Discoteca Orfeón a Gogó. Orfeón era una disquera mexicana que todavía existe. Y pues sigue publicando discos, aunque pues su fuerte, hasta donde yo he visto, va bien más a la música mexicana. Y pues tienen algo de rock de esa época fundamentalmente. Inclusive yo aquí les pongo la liga de YouTube con esa rola. Bueno, pues eso fue un recuerdo emocionante de niñez. Entonces, regresando a Ramsey, cuando fíjense que a pesar de que tienen éxito, por alguna razón Young y Holt, o sea, los que integraron el primer trío de Ramsey Lewis, pues abandonan a Ramsey y forman un grupo que se llamó Young Holt Unlimited. En ese momento Ramsey los sustituye contratando a Cleveland Eaton en el bajo y a Maurice White en la batería. Si no te suena el nombre de Maurice White, Mauricio Blanco, te diría que fue porque lamentablemente falleció el pasado 3 de febrero de este aciago 2016, víctima del mal de Parkinson. Fue un baterista afroamericano que fundó ese grupazo de funk, rhythm and blues y pop que se llama Earth, Wind and Fire. EWF, Tierra, Viento y Fuego. White, fíjense, hace que Luis tenga un encuentro con los ritmos con los que yo lo escuché por primera vez. O sea, el ritmo que yo les decía hace un rato, con el que conocí a Ramsey, pues se debe a la participación de Maurice White. En 1970, White renunció para formar su propio grupo, o sea, el EWF, y Morris Jennings firmó como nuevo percusionista del trío. Lewis continuó grabando para Chess hasta 1972, cuando se trasladó a Columbia Records, y como su estilo musical le permitió desarrollar un Hang-On Sloopy. Tocayo, Hang-On Sloopy. Entonces, en ese momento, Ramsey cambia de disquera. Pasa de Chess y se va a Columbia. Si ustedes vieron el LP, habrán visto el sello rojo de Columbia Records. Bueno, ahí estaba también contratado Maurice White. Y resulta ser que Maurice le produce a Ramsey en 1974 el álbum que se llama Sun Goddess, Diosa del Sol, en el que Ramsey experimentó con los teclados electrónicos por primera ocasión. Fíjense cómo cuando vamos conociendo la historia del rock, pues nos damos cuenta de la gran interrelación que existió en todos esos grandes músicos. Entonces, no trabajaron de manera aislada, sino que fueron haciendo un conglomerado de artistas que en un momento determinado pues arrojó grandes productos de música. Y si ustedes tienen a bien acompañarme en la siguiente edición, en donde pues me piqué con el jazz, y me fue imposible no hablarles de Miles Davis, pero eso ya será en la siguiente edición. Bueno, entonces en ese momento Ramsey Lewis es catapultado, ¿verdad?, como un músico pues de un ritmo ya de jazz fusión.
Y pues Ramsey sigue grabando diferentes ritmos. Hay otros discos que yo también tengo, por ejemplo el de Salongo, en donde Ramsey incluye ritmos latinos y africanos. Y brasileños también, por cierto. Más adelante Ramsey continúa grabando y en la década de los 80 vuelve a tocar. Y en 1983 se vuelve a reunir con Elvin Young y Red Holt y hacen un disco que se llamó Reunión. En 1984 colaboró con Nancy Wilson en Two of Us. Nancy Wilson, bueno, pues fue una gran cantante, o es una gran cantante afroamericana también de soul y jazz. Con ella graba en el 2002 Mean to Be y en 2003 Simple Pleasures, o sea, con Nancy graba tres discos. En 1988 grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres el álbum A Classic Encounter y en 1989 Lewis y el Dr. Billy Taylor tocan una serie de dos de piano que se llama We Meet Again. En 1992 Lewis firmó con el sello de Jazz GRP Records y en 1995 puso en marcha su proyecto paralelo Urban Nights, en el que colaboró con grandes músicos del jazz moderno, dentro de los que destaca Grover Washington Jr. y Earl Cluck principalmente. Entonces, si a ustedes les gusta la música y han oído a Grover y a Earl, me cae que saben de quiénes les estoy hablando, ¿eh? Bien, en 1977, Lewis presenta su programa de radio que se llama Jazz Legends with Ramsey Lewis. En ese programa él invita a varios artistas donde les hace una entrevista y al terminar el programa pues tocan juntos. Fíjense qué padre, ¿eh? Más adelante, en 2005, Lewis volvió a sus raíces en la música gospel con el álbum With One Voice, que le valió el premio de la música al mejor álbum instrumental. En 2007 recibió el encargo de escribir un ballet con música de jazz y Lewis pues también ha escrito varias piezas para conjunto de cuerdas y orquesta que se han estrenado en el Festival de Ravinia. No sé, tocayo, si tú todavía me estés viendo y sepas de este festival que está allá en Estados Unidos. Y en ese festival de Ravinia han tocado pues lo mejor de los músicos de jazz y de rock, entre ellos Bob Dylan. Lewis ha recibido cinco doctorados honorarios. También ganó el Fondo Nacional de Jazz Award como Maestro de las Artes en 2007 y también lleva siete discos de oro y tres premios Grammy. En cuanto a su discografía, la verdad de las cosas es que Ramsey Lewis ha sido muy prolijo, muy vasto. Tan es así que en discos oficiales tiende a su haber alrededor de 80, por lo cual el listarlos todos pues nos ocuparía mucho, mucho espacio. Su obra más reciente es el CD que se titula Taking Another Look, que es una reedición de ese álbum con ese mismo nombre del 2011, el cual tiene como bonus tracks tres rolas, en una de las cuales canta y toca el Dr. John. Ya aquí en Cirrus Minor hablamos de Dr. John, de ese discazo In the Right Place, In the Wrong Time. Y bueno, fíjense que si ustedes entran al sitio de Ramsey, pueden adquirir este CD pues autografiado. Entonces, pues vale la pena, ¿verdad? Y fíjense que cuando estaba haciendo la investigación, me llamó mucho la atención que en ese sitio hay una serie de videos que grandes personalidades, como por ejemplo Barack Obama, de quien ya hemos hablado en torno al rock de Barack en Cirrus Minor, le dirigieron a Ramsey el año pasado cuando cumplió 80 años de edad. Bueno, pues eso ha sido un preámbulo, ¿verdad? Para entrar ya un poquito más, de manera más específica, en lo que es este álbum de
Tequila Mockingbird. Vamos a ver si... Como les digo, hay una situación aquí con las ligas de YouTube. Y fíjense que no hay una que tenga el álbum completo. Ahorita se los voy a platicar. Entonces estoy poniendo música de fondo que pues no necesariamente corresponde al disco que estamos comentando. Bien. Tequila Mockingbird es quizá el álbum número 48 de la lista de discos de Luis. Y digo quizá porque de repente te encuentras sitios que tienen diferencias en el número de álbumes de artistas. Este disco sale a luz pública en el año de 1977 y a lo largo de 38 minutos con 45 segundos, Ramsey Lewis es acompañado de una pléyade de músicos que te transporta a un buen sitio emocional y mental utilizando ritmos que te van del jazz al pop, pasando por fusiones de crossover jazz, soul jazz, jazz pop y piano jazz. Como les decía, lamentablemente no encontré una liga que nos ponga el disco completo. Sin embargo, aquí en la columna, pues les pongo, de hecho, en ligas particulares de YouTube, todas las canciones que integran este disco, excepto una que aunque se trata de la canción, no es precisamente del disco tal y como está en la columna. El lado A tiene las rolas que son Tequila Mockingbird, Wandering Rose, Skipping y My Angel's Smile. El lado B tiene Camino el Bueno, Caring for You, Intimacy y That Old Black Magic. La alineación de músicos que tocan en este álbum está integrada de la siguiente manera: Ramsey Lewis en piano Steinway Grant, Fender Rhodes y piano eléctrico, Byron Gregory en la guitarra eléctrica, Ron Harris en el bajo, Def Leppard en percusiones y Keith Howard en la batería. Otros músicos que intervienen en algunas de las pistas son Larry Don, Gudu Leon Chandler, que es un gran percusionista, Philip Bailey, Al McCrane, Verdine White, hermano de Maurice, y al igual que Fred White, también hermano de Maurice, que son integrantes de Earth, Wind and Fire. George Boannon, Oscar Brashear y Ernie Watts, estos tres últimos tocan los metales. La música que escuchamos en este agradable álbum, cuyo título es un tanto cuanto lúdico, no lo exime del lado melancólico o romántico de Ramsey. De las canciones se destaca Tequila Mockingbird, aparentemente suave, pero con una cohesión de diferentes estilos. Agregaré yo que el video que aquí les pongo es muy apropiado y está chistoso. Skipping, Wandering Rose e Intimacy manifiestan la maestría de Ramsey en su forma de tocar el piano eléctrico. That Old Black Back Magic, pista que cierra el LP, evoca a un clásico de la música, o sea, pues a Juan Sebastián Bach. Cierro esta edición diciendo que sin lugar a dudas, Ramsey Lewis es uno de los grandes pianistas del siglo XX con alta presencia en el siglo XXI. Y como les mencioné, a sus 80 años de edad, casi 81, este año inició el 9 de enero una gira que concluye el 19 de noviembre por diferentes ciudades y festivales musicales de los Estados Unidos de América. En ese inter, el 26 de mayo anticipará su cumpleaños en Nueva Zelanda, tocando en la ciudad de Christchurch dentro del Festival de Jazz y Blues de Cavendish. Y cierra el festejo de su cumpleaños el 29 de mayo en Seúl, Corea, en el Olympic Park de esa ciudad. Bueno, pues de esta manera concluye la narración de este estupendo álbum de Ramsey Lewis que se llama Tequila Mockingbird.
Vamos a ver si podemos hallar. Bueno, pues vamos a poner nuevamente Tequila Mockingbird, porque es una rola padre. Ya para cerrar la edición. Y pues no me cansaré de invitarlos a que entren en Facebook y me busquen, localicen la página para que ustedes vean, pues con toda la calma del mundo, todo lo que está aquí en Ecos Rock, que como su eslogan lo dice, es mucho rock y algo más. Yo me despido de ustedes agradeciéndoles su presencia. Y vamos a dejar un pedazo más de Tequila Mockingbird. Gracias. Sean felices. Chao, nos vemos pronto.